Y son muchas las sensaciones, porque son varios los días que venimos trabajando intensamente con Osvaldito y también con Orlando, porque esto es un camino a los 50 años. Así que estamos nerviosos, estamos cansados, pero con ánimo. Y con mucha energía pensando en la gestión que se inicia. Por supuesto, por supuesto. Pero antes yo quería decir algo. Felicitarlo al pasado presidente Osvaldo Viñati y a su secretaria, y que yo fui su tesorero, porque ha realizado una gestión extraordinaria, tanto en el manejo de la selva, en la prudencia, ha sobrellevado un montón de situaciones y ha hecho obras importantes. Bueno, César, cuéntenos un poco, ¿desde cuándo está integrando este Club de Leones de la ciudad de San Justo? ¿Cómo ha llegado a esta institución? Yo siempre me caractericé por ser un hombre de servicio, nada más que lo hacía en forma solidaria y unitaria. Sí. Y me pareció que la mejor forma de canalizar el servicio era a través de una institución organizada. Entonces me pareció que este era mi espacio. Entonces ahí entré al Club de Leones hace más o menos 9 años. Y fui ocupando diferentes cargos. Hace 4 años que soy tesorero. Pero no porque soy buen tesorero, sino porque no debe haber otro que tiene compromiso. Bueno, bueno. Y ahora sí. Bueno, y ahora me llega el turno. De ser el presidente. Claro. Y uno cuando llega a esta posibilidad, obviamente que viene con sus ideas, allá de que el grupo sigue acompañando a cada uno de los presidentes. Va a ser fácil ser presidente del Club Leones, porque está todo organizado, hay gente muy responsable, con mucho compromiso, y una selva de amigos y hermanos prácticamente, es una gran familia. Así que conducirla no va a ser nada difícil. ¿Qué mensaje quiere dejar? Bueno, el mensaje que quiero dejar es que nos acompañe la comunidad, porque tenemos algunos proyectos camino a 50 años que son importantes, que estamos trabajando, yo ahora lo voy a decir en el discurso, a lo mejor Osvaldo también ya lo ha dicho. O sea, vamos camino a los 50 años. Y así se están preparando con la posibilidad de realizar obras y con muchas cosas más. Y trabajar en comunidad, no solo trabajar con el Estado y trabajar con las responsabilidades civiles.